the stars. I hope this night will last forever. Antes de empezar con el top, chicos, quiero decirles si es que realicé una encuesta en Twitter, la cual decía que si me creaba otro canal para hacer vlogs, video reacciones, retos 2.0 y entre todas esas cosillas más. Y pues salió que ganó que lo hiciera en mi canal principal. Y pues me gustaría que ustedes, chicos, me dieran su opinión de qué les gustaría más, si por el contrario subiera todos estos videos y todas estas video reacciones, los que tengo planeado en la cabeza, en mi canal de Vibria95, o si por el contrario me hago lo que sería otro canal y lo hago ahí. Perdón por el ruido de fondo, chicos, es que tengo la ventana abierta y pues me da pereza cerrarla y todas esas huevas, ¿no? Y pues sí, chicos, y otra cosita más, si es que perdónenme si escuchan, digamos, sonidos de fondo o que a veces hablo muy duro, hablo muy pasito o todas esas huevas en este top, es porque soy una persona que, digamos, no soy mucho de tops, ni de blogs, ni de comentar así como que los 10 videos, ni nada de eso, ¿no? O sea, yo soy más de gameplays, comentar más así como que a lo abierto. Y pues me costó muchísimo hacer este video, chicos, entonces espero que me apoyen y dejen su me gusta y su manita arriba, o sea, me gusta y manita arriba lo mismo, pero bueno, o sea, ya ni sé lo que estoy diciendo. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video y les voy a dejar con el top. Hasta la próxima, chao chao. Top 10 youtubers de NCP que tú conoces, o que a lo mejor no, y se fueron de YouTube sin dejar rastro. En el puesto número 2 tendríamos el canal de Joseo07, que es un canal que cuenta con la cantidad de 27.579 suscriptores, pero su última actividad en YouTube fue hace 5 meses, que sería una tarde jugando con mis subs en Clash Royale, ¿vale? Este canal subía lo que sería Minecraft Pocket Edition, ¿vale? Por ejemplo, acá tendríamos un server del Bui Battle que subió para la versión 0.16.0. Tendríamos también pues otros videos varios ahí de Minecraft, ¿vale? Como pueden observar, ¿vale? Acá parece que también se fue de YouTube por un tiempo, ¿vale? Y dice, ¿me volveré a ir? ¿Vale? Creo que sí se volvería a ir, ¿no? Entonces, pues, como pueden ver, chicos, también hacía como, digamos, como que clickbait. No, mentiras. Y pues bueno, chicos, coloqué este canal en el top 10, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues porque sí, ¿vale? Entonces, pues vamos con el puesto número 9 y ya volvemos. En el puesto número 9 tendríamos al canal de Falcon Team, que es un canal que cuenta con la cantidad de 13.448 suscriptores. Su última actividad fue el hace 7 meses, o sea, con el video del tipo más loco del mundo. Este canal se destacó porque en sus tiempos era muy conocido en YouTube, ¿vale? Subiendo Minecraft Pocket Edition junto con su amigo Daniel Chaun, que también va a estar en este top. Así que, ¿vale? Por acá podemos ver más abajo dónde es que era, ¿vale? Su última actividad en Minecraft P 0.15.x, ¿vale? Casa moderna. Así que bueno, ¿vale? Este sería el top número 9, el canal de Falcon Team. Así que vamos con el top número 8. En el puesto número 8 tendríamos el canal de Noah Gamer, un canal muy famoso en lo que sería la comunidad de Minecraft Pocket Edition. Este canal cuenta actualmente con una cantidad de 377.660 suscriptores. Y es un canal que pues su última actividad fue hace 4 meses con un video llamado Parkour con Caballo Minecraft P 1.0.x resubido, ¿vale? Este es un canal que pues la verdad no sé por qué dejó de subir videos, pero la verdad a mí me encantaban sus videos, ¿vale? Incluso era demasiado activo este canal en sus tiempos, pero bueno, ¿vale? Entonces dejando a un lado la nostalgia, chicos, porque o sea, ¿por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué se fue? Tendríamos el canal de Eves Droid, que actualmente se llama solo Eves, que tiene una cantidad de 112.111 suscriptores. Y bueno, la última actividad de este canal fue hace 3 meses, hace ya muchísimo tiempo, con lo que sería Minecraft P 1.4 Highlights, ¿vale? Entonces, pues ese es un canal que pues en sus tiempos también pues daba mucho de qué dar, ¿no? Mucho de qué decir, ¿vale? Incluso podremos ver que subía con bastante actividad este canal, pero incluso acá donde dice el fin del canal, ¿vale? Creo que fue con lo de su padre, una enfermedad que le dio a su padre. Pero bueno, dejando todo eso a un lado, es un canal que pues a mí la verdad me gustaba mucho. Pero o sea, ya no volvió con la actividad. O sea, la última actividad fue hace 3 meses. Y la verdad pues no entiendo cuál fue el motivo de su desaparición.
repentina. Pero bueno, vamos a continuar con el top. Vamos a ver cuál es el siguiente personaje. En el puesto número 6 tendríamos el canal de Yellow y Coder. Sí, chicos, un canal que casi tiene 500,000 de suscriptores. Y que la verdad sí se me hace un poco impresionante que un canal con muchísima cantidad de suscriptores deje lo que sería la plataforma de YouTube. Última actividad fue hace 6 meses, o sea, hace muchísimo tiempo atrás. Y pues era un canal que, pues la verdad sí era como uno de los más grandes en ese tiempo en YouTube. O sea, era uno de los que más se miraba. Y pues la verdad, pues en sí no sé cuál será su motivo por la cual esté ausente este personaje en YouTube. Pero bueno, vale. Espero que regrese muy pronto este canal, ya que es un canal que nos hacía entretener muchísimo. Y vamos a continuar con él. En el puesto número 5 tendríamos el canal de Droid Gamer Pro. Un canal que tiene con la cantidad de... No los muestra, pero vale. Vale, no los muestra, tiene lo que sería la cantidad de suscriptores ocultas. Pero si mal no recuerdo, en lo que yo miré tenía alrededor de 200,000 suscriptores. Y es un canal que pues se fue de YouTube hace como 2 meses. Y pues este es un canal que también en sus tiempos era muy famoso, muy reconocido, junto con Monster Droid y otros canales, chicos. O sea, la verdad, hacer este top me dio mucha nostalgia, chicos. O sea, creo que me voy a poner a llorar aquí. En el puesto número 4 tendríamos el canal de lo que sería Tu Memes. Un canal que cuenta con la cantidad de 70,951 suscriptores y que su última actividad se dio hace un mes con el video de Tu Mamá Juega al Jueguito de las Bombas que explotan a la verga. Incluso pues es un amigo mío, un compa mío, ¿vale? Pero como les decía, chicos, no sabemos nada de su desaparición. Fue un canal que se dio popularmente por las invocaciones y por lo que mira lo que pasa, ¿vale, chicos? Como por ejemplo verte en... Aquí tendríamos lo que sería... Mira lo que pasa. No sabemos nada de su desaparición repentina, ¿vale? Pero ojalá que regrese muy pronto y vamos con el top número 3. En el puesto número 3 tendríamos al canal de Falcon. Un canal que tiene la cantidad de 27,021 suscriptores. Y que su última actividad fue hace 2 meses con el video Conociendo a Falcon. Y sí, chicos, ese es un canal que pues también subía, era muy activo en lo que sería videos de Minecraft Pocket Edition, con APKs, con texturas, con servidores, con mods, con muchas otras cosas. Que la verdad, pues, o sea, todos estos canales que han pasado en este top tienen como una desaparición muy extraña. O sea, como que no dejan en claro por qué se van, sino, o sea, cogen y ¡pum! Desaparecen de repente. Es como si estuvieran todos los canales ahí, digamos, caminando por la vida normal y luego llega un... Ajá, sí, eso. En el puesto número 2 tendríamos el canal de Daniel Chaum, o más conocido como Zanahorio Denny Gamer Droid, creo que era. Es un canal que cuenta con la cantidad de 3,356 suscriptores y se caracterizó por ser muy amigo de lo que sería Falcon. Y su actividad fue hace 3 meses con responde esas preguntas relacionadas con el amor, sin o con tu pareja. ¿Qué preferirías? Chao. Vale, este es un canal que también subía muchísimo Minecraft Pocket Edition en su tiempo, que esto fue como hace un año o 2 años, creo. Vale, vamos a ver por acá, bien abajito, reto del dislike, vale. Más abajo, vale, Minecraft, vale. Por acá podemos ver ya lo que sería Minecraft Pocket Edition, que sería con la versión del 0.15. En el puesto número 1 tendríamos al canal de Kenji Gamer Pro, creo que se llamaba, que es un canal que cuenta con alrededor de 82,412 suscriptores y su última actividad fue hace 2 meses con el video Cómo resolver los errores de Minecraft Pi 1.0.9, ¿vale, chicos? Este es su canal que, pues, la verdad, sinceramente, tuvo mucho tiempo, pero mucho tiempo, o sea, y sigue estancado, chicos, con la cantidad de 82,000 suscriptores. Y es, o sea, está igual que yo, que llevo una semana, más de una semana y sigo con... Si los carros me dejan hacer ese top, sería mucho mejor. Que sigo con 5,588 suscriptores. Pero sí, chicos, este canal se destacó en su tiempo, pues porque era muy activo y subía lo que sería servidores y más que todo mods o add-ons para Minecraft P. Y pues la verdad no sé qué le pasó a este canal, no sé por qué desapareció. Y así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este top, ¿vale? Es un video como un poquito fuera de lo que sería mi contenido de YouTube, pues porque ya saben que yo últimamente solo subo Minecraft Pocket Edition. Y pues la verdad quiero variar un poquito así, ¿no? O sea, subir como que vlogs y todas esas cosas. Así que sin nada más que decir... Ah, no, miren, o sea... ¡Ah! ¡89 suscriptores! ¡Lol! ¡Subió un suscriptor en un mes!
Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Si da like, comentar, compartir, suscribirse, se agradece. Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.